Amor es vida, vida es alegría. Quien nunca amó vivió sin ilusión. Amor es vida, vida es alegría. Quien nunca amó vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegre estoy, cantando voy, y este es el día que hizo el Señor. Alegre soy, cantando voy, y este es el día que hizo el Señor. Bienvenidos, hermanos, a esta celebración eucarística. En este día, hoy jueves, hermanos, donde nos hemos reunido a orar por el eterno descanso de Diana María Restrepo Castaño en su primer aniversario, intención Luis Gonzalo Marín. Bienvenidos, hermanos. Iniciamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, la misericordia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor esté con todos nosotros y con tu espíritu. Antes de celebrar esta Eucaristía, hermanos, reconozcamos humildemente ante Él nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, cuya providencia es infalible en sus designios, humildemente te rogamos que alejes de nosotros todo mal y nos concedas todo lo que contribuya a nuestro bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, haz memoria de Jesucristo resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David. Este ha sido mi evangelio, por el que sufro hasta llevar cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación lograda por Cristo Jesús con la gloria eterna. Es doctrina segura. Si morimos con Él, viviremos con Él. Si perseveramos, reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Síguenles recordando todo esto, avisándoles seriamente en nombre de Dios, que no disputan sobre palabra, no sirve para nada y es catastrófico para los oyentes. Esfuérzate por presentarte ante Dios y merecer su aprobación, como un obrero irreprensible que predica la verdad sin desviaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, enséñame tus caminos. El Señor es bueno y recto y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Señor, enséñame tus caminos. Caminaré en presencia del Señor. El Señor esté con nosotros y con tu espíritu.
Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos dos. El escriba replicó: muy bien, Señor, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo, que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y qué bendición estar con ustedes, hermanos, celebrando la Eucaristía en esta tarde ya. Poder tener la oportunidad de encontrarnos a través de nuestras redes sociales y de rezar en este día por el alma bendita de Diana María Restrepo Castaño. Poner las intenciones de Luis Gonzalo Marín aquí en el altar de Dios y recordar, hermanos, lo que significa esta palabra de Dios, que esta palabra de Dios tiene dos enseñanzas para nuestra vida. La primera, que por encima de todo, aprender a amar a Dios por encima de todas las cosas, aprender a amarlo por encima de los amores menores, aprender a llenarnos de ese amor mayor, que es la suma de cualquier cantidad de cosas que tenemos en la vida, hace posible que uno vaya caminando un camino de fe. Caminar en el camino de Dios es aprender a amarlo a Él por encima de todas las cosas, sabiendo que el corazón suyo y el corazón mío solamente se sacia con su amor. Solamente tiene la oportunidad del corazón de llenarse de ese amor y corresponderle a ese amor a Él. Y a medida que uno va amándolo a Él, uno va aprendiendo a amar a los demás. Una de las cosas que más difícil es en este camino de Dios es aprender a amar a los otros. Y una de las cosas que más cuesta en este camino de fe es aprender a enamorarse inclusive de los defectos de los demás. Eso es lo que pasa cuando uno le va pidiendo a Dios que a través de nuestro amor a Él, Él nos vaya enseñando inclusive a amar a los otros, amar a los que son difíciles de amar, inclusive amar a los que hacen parte de nuestra vida, inclusive más amar a los que hacen parte de nuestra historia. Por eso le pedimos al Señor en esta tarde que nos enseñe a amar, que nos enseñe a orar por los demás, que nos enseñe a mostrarnos hacia los demás con esa capacidad, a través de su amor y su misericordia, de comprender, de entender, de vivir y sobre todo de amar a los que son tan difíciles de amar que solamente con la gracia de Dios lo podemos hacer. Para la gloria de Dios. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de mis manos ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Confiados en tu misericordia, Señor, venimos a tu altar con nuestras ofrendas, para que estos misterios que celebramos nos renueven con la acción purificadora de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Pues aunque no necesita nuestra alabanza ni nuestras bendiciones, te enriquecen. Tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias, para que nos sirva de salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hace un año, Diana está ante la presencia de Dios. Hace un año que el Señor, por su infinita misericordia, la abrazaba y la sigue abrazando cuando llegó ante su presencia. Un año después, nos hemos reunido con Gonzalo y con todos los que estamos conectados a esta hora a celebrar la Eucaristía por el primer aniversario de esta resurrección de Diana ante la presencia de Dios. Y podemos decirle al Señor que la extrañamos, porque es verdad que nos ha hecho una falta impresionante durante este año, que la amamos porque la muerte no tiene poder ni siquiera sobre el amor, que nos ha hecho una falta impresionante. Y reunidos hoy ante su presencia, poder poner en el altar a sus pies el alma bendita de Diana en este primer aniversario, que el Señor la bendiga, y a todos los que estamos conectados a través de las redes sociales, que el vacío que ha dejado Diana en el corazón se convierta en la presencia de Dios en nuestra vida. Oramos por el Papa Francisco, por nuestro arzobispo Ricardo Tobón, por todos los sacerdotes. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Teresita del Niño Jesús y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decirle: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino,
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con nosotros. Y con tu espíritu. Para ustedes, Padre Jorge Iván, la paz. Que el Señor los bendiga. Amigos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Digamos todos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Como el Padre me amó, yo os he amado. Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Si guardáis mis palabras y como hermanos os amáis, compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Si os ponéis en camino, sirviendo siempre de verdad, fruto daréis en abundancia, mi amor se manifestará. Como el Padre me amó, yo os he amado. Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Encomendamos el alma de Diana María a la protección de la Virgen y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con nosotros. Y con tu espíritu. Y su bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Podemos seguir en paz. Demos gracias. Que Dios los bendiga. Un buen día. Muchas gracias. Acógeme, oh Madre del Carmelo, bajo tu hermoso manto protector. Madre de Dios, acógeme en tu seno y cantaré tus glorias con fervor.
prometí, te prometí la vida mía, fiel permaneceré. Te prometí, te prometí la vida mía, fiel permaneceré. Tuyo soy.